Sardenia. Una isla de misterios, belleza y tradiciones milenarias que espera ser descubierta. Desde Cala Luna, encajada entre acantilados de granito y un mar cristalino, hasta Porto Cervo, donde la elegancia se encuentra con la naturaleza salvaje, pasando por la magia del archipiélago de la Magdalena, cuya belleza intacta te dejará sin palabras. En este vídeo te llevaremos en un viaje épico a través de los tesoros mejor guardados de Sardenia, donde la historia se fusiona con la naturaleza, creando paisajes impresionantes que te dejarán boquiabierto. Prepárate para sumergirte en un mundo de emociones sin fin, en un viaje inolvidable a través de Sardenia, una de las islas más fascinantes del mundo. Antes de comenzar, si les gusta el vídeo, denle un like e inscríbanse en el canal. No les cuesta nada, para nosotros es muy importante para seguir mejorando la calidad de nuestros contenidos. Aquí está nuestro top 10 personal de lugares para visitar en Sardenia. Costa Smeralda. Es una de las zonas costeras más famosas y lujosas de Sardenia, ubicada en la región noreste de la isla. Esta zona se extiende a lo largo de aproximadamente 20 kilómetros de costa y ofrece un paisaje impresionante de playas de arena blanca y fina, calas escondidas, acantilados y ensenadas de aguas cristalinas y turquesas. Hoy en día, Costa Smeralda es conocida por sus lujosas villas, resorts de alto nivel, restaurantes gourmet, clubes exclusivos y boutiques de moda de alta gama. Sin embargo, a pesar de su atmósfera de lujo y exclusividad, esta zona todavía ofrece muchos lugares naturales incontaminados, ideales para aquellos que buscan la tranquilidad y la belleza de la naturaleza. Entre las playas más famosas se encuentran la Playa del Príncipe, la Playa del Grande Peberro, la Playa de Lisa Ruia y la Playa de Cap Riccioli. En resumen, Costa Smeralda es un destino turístico encantador y lujoso que ofrece una combinación única de belleza natural, servicios de alto nivel y atmósfera exclusiva. Porto Cervo. Es un exclusivo pueblo turístico ubicado en Costa Smeralda. Creado en los años 60 por el príncipe Karim Aga Khan IV, Porto Cervo se ha convertido en un importante destino turístico de lujo, conocido por sus villas de alto nivel, restaurantes gourmet, boutiques de moda de alta gama y clubes exclusivos. El puerto turístico de Porto Cervo es el corazón de la ciudad, con sus yates, tiendas de yates, restaurantes de pescado y bares de moda. La atmósfera del puerto es de gran elegancia y encanto, con una amplia gama de lujosas embarcaciones que desfilan por los muelles, en un verdadero desfile de estilo y belleza. Porto Cervo también ofrece una amplia gama de servicios y actividades para los visitantes, incluido el golf, deportes acuáticos, excursiones a pie o en bicicleta, compras de lujo, relajación en spas y descubrimiento de la cultura y tradiciones sardas. Desde Porto Cervo, también se pueden alcanzar algunas de las playas más hermosas de Costa Smeralda, como la Playa del Príncipe, la Playa del Grande Peberro y la Playa de Lisa Ruia. Arcipélago di la Magdalena. Es un grupo de islas e islotes ubicados al noreste de Sardenia, frente a Costa Smeralda. Está compuesto por 7 islas principales, la Magdalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Budelli, Razzoli y Santa María, y una serie de islotes más pequeños. Este archipiélago se caracteriza por su naturaleza incontaminada y sorprendente, con playas de arena blanca y fina, aguas cristalinas y una rica fauna marina. Las playas más famosas del archipiélago son Cala Corsara, Cala Coticcio, Spiaggia Rossa, Cala Granara y Cala Santa María. El archipiélago fue incluido en la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO en 1996 y hoy es un destino turístico muy apreciado, especialmente para los amantes de la naturaleza, el mar y los deportes acuáticos. Aquí se pueden practicar actividades como kayak, vela, snorkel y buceo, así como excursiones a pie o en bicicleta para descubrir los tesoros naturales de la isla.
Cagliari. Cagliari es la capital de Sardenia, ubicada en la costa sur de la isla. Cagliari es una ciudad vibrante y animada, con una rica cultura y una amplia gama de atracciones turísticas. Su casco antiguo, conocido como Castello, es un laberinto de calles medievales, plazas pintorescas y edificios históricos, incluida la Catedral de Santa María, el Palacio Vicerrello y la Torre del Elefante. La ciudad también ofrece muchas otras atracciones, como el Paseo Marítimo, la Playa de Poetto, el Museo Arqueológico Nacional, el Mercado de San Benedetto y el Parque de Molentargius, un oasis natural donde se pueden observar flamencos rosados. En resumen, Cagliari es una ciudad rica en cultura, historia y belleza natural, que ofrece a los visitantes una experiencia única e inolvidable. Villasimius. Villasimius es un popular centro turístico ubicado en la costa sureste de Sardenia, a unos 40 km al este de Cagliari. Es famoso por sus playas de arena blanca y fina y sus aguas cristalinas, lo que lo convierte en uno de los destinos turísticos más queridos de la isla. Villasimius ofrece una amplia gama de actividades para los visitantes, como natación, snorkel, buceo, excursiones en barco y actividades acuáticas como windsurf y vela. Entre las playas más famosas se encuentran Porto Junco, Simius, Punta Molentis, Calapira y Campulongu. Además de las playas, también ofrece numerosos restaurantes, bares, tiendas y alojamientos, lo que lo convierte en un destino turístico completo y equipado para satisfacer todas las necesidades. En la zona circundante a Villasimius también se pueden encontrar sitios arqueológicos de interés histórico y cultural, como la necrópolis de Pranumuteddu y el sitio arqueológico de Nora. Alghero. Es una ciudad ubicada en la costa noroeste de Sardenia, conocida por su arquitectura catalana, sus playas de arena blanca y su naturaleza incontaminada. La ciudad antigua de Alghero, conocida como Barceloneta, fue construida por los catalanes en el siglo XIV y todavía conserva su aspecto medieval original, con sus calles empedradas, antiguas murallas y torres defensivas. La ciudad antigua también es famosa por sus numerosas iglesias y la Catedral de Santa María, un ejemplo de arquitectura gótica catalana. Alghero también ofrece muchas atracciones naturales, como sus playas, como la playa de María Pía y la playa de las Bombarde, y el Parque Natural de Porto Conte, que ofrece una amplia gama de actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo y observación de aves. En resumen, Alghero es una ciudad encantadora, rica en historia, cultura y bellezas naturales, que ofrece a los visitantes una experiencia única y auténtica de Sardenia. Bosa. Bosa es una hermosa ciudad ubicada en la costa oeste de Sardenia, que se asoma a las cristalinas aguas del río Temo. El centro histórico de Bosa es un encantador laberinto de calles empedradas, arcos y callejones, que serpentean entre casas de colores y patios pintorescos con flores. El corazón de la ciudad está representado por el Castillo de los Malaspina, situado en la cima de la colina, desde donde se puede disfrutar de una vista impresionante de la ciudad y del Valle del Temo. La ciudad es famosa tanto por el paseo marítimo y la playa de Bosa Marina, con su arena dorada y sus aguas cristalinas, como por la producción de vino, en particular el vino Malvasia, de sabor intenso y característico. En resumen, Bosa es una ciudad encantadora y única en su género, que logra conquistar el corazón de quienes la visitan con su belleza natural y su rico patrimonio cultural. San Antioco. Es un lugar que cautiva a los amantes del mar y la naturaleza. La isla ofrece escenarios increíbles, desde playas de arena blanca y fina hasta acantilados golpeados por las olas del mar, desde lagunas salinas donde se pueden admirar flamencos rosados hasta salinas donde se puede presenciar el procesamiento de la sal. También es un destino de gran interés cultural. El casco antiguo del pueblo es un auténtico tesoro, con sus calles empedradas y casas de piedra, donde se pueden admirar la iglesia de San Antioco Martiri y el Museo Arqueológico, que conserva numerosos objetos arqueológicos de la isla.
Entre las playas más hermosas y sugerentes se encuentran la playa de Maladroxia, la playa de las Salinas y la playa de Coacuadús, un lugar ideal para practicar deportes acuáticos como windsurf y kitesurf. En resumen, San Antioco es un destino ideal para aquellos que buscan unas vacaciones en el mar, la naturaleza, la cultura y la buena cocina sarda. Cala Luna. Cala Luna es una hermosa playa ubicada en la costa este de Sardenia, caracterizada por un mar cristalino, arena blanca y altos acantilados que la rodean. Imagina caminar por el sendero que te lleva a la playa, entre rocas y vegetación mediterránea, con el sonido de las olas que te acompaña. Cuando llegues a la playa, te encontrarás frente a un panorama espectacular, el mar azul cobalto rompiendo en la arena blanca y los altos acantilados de piedra caliza, creando una atmósfera única y sugerente. Puedes optar por relajarte al sol en la playa, sumergirte en las aguas cristalinas o hacer snorkel para admirar la rica fauna marina. En resumen, Cala Luna es una playa encantadora y salvaje, donde podrás disfrutar de la belleza de la naturaleza sarda en todo su esplendor. Cala Goloritze. Es una de las playas más espectaculares de Sardenia, ubicada en el corazón del Parque Nacional del Golfo de Orrosei y del Gennargentu. Esta playa es famosa por su espectacular ensenada rodeada de altas paredes de roca caliza, su arena blanca y fina y sus aguas cristalinas de color intenso que varían entre el turquesa y el azul cobalto. Para llegar a la playa, debes recorrer un sendero que parte de un estacionamiento a unos 10 km del pueblo de Baunei. El recorrido, que dura aproximadamente una hora, es toda una aventura atravesando un cañón, superando rocas y tramos empinados, pero la vista de la playa desde el promontorio circundante recompensa todos los esfuerzos. Además de la belleza de la playa, Cala Goloritze también es famosa por la cueva homónima, que se encuentra cerca de la playa, y por la característica Piedra del Cielo, una enorme roca en forma de hongo que se alza cerca de la playa. En resumen, Cala Goloritze es una verdadera joya natural, un destino perfecto para los amantes del mar, la aventura y la naturaleza, que quedarán cautivados por su belleza incontaminada y su encanto único. En conclusión, la Sardenia es una isla de belleza incontaminada, llena de tesoros naturales y culturales que vale la pena descubrir. Esperamos que esta selección de las 10 mejores playas y lugares para visitar te haya inspirado y te haya permitido descubrir el encanto único de esta maravillosa isla. Por ahora, nuestro viaje termina aquí. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal. No te cuesta nada, pero para nosotros es muy importante. Síguenos en los próximos vídeos para descubrir muchos otros destinos sugerentes y emocionantes.